el balance sobre los impactos de la recuperación económica de Santiago de Chile. Hemos venido atravesando lo más difícil de la pandemia. Podemos decir con evidencia científica que la curva en la ciudad de Cali está en franco descenso y que hemos logrado reducir el número total de contagiados, la mortalidad y también la tasa de reproducción de la enfermedad COVID. Eso se debe a un esfuerzo interinstitucional muy valioso liderado por la Secretaría de Salud a cargo de la doctora Mijerlandi Torres. Creo que la ciudad de Cali le puede presentar al país lo que es una estrategia innovadora y muy militante de la administración y gestión de un pico pandémico. Pero no podemos perder todo lo actuado en la apertura que se adelantará a partir del 1 de septiembre. Sería terrible que alguien falleciera cuando hemos atravesado lo más difícil. Y en ese sentido es fundamental entender que tenemos una estrategia para la reapertura gradual bajo los principios de primero la vida, los principios de la reactivación social y económica de nuestro tejido empresarial. También tiene los siguientes componentes. Pactos por la vida. Queremos que cada uno de los sectores que se aperture firme un pacto por la vida, que tenga programas piloto, que bien puede ser la antesala para la reapertura total, que tengamos protocolos de bioseguridad debidamente definidos, que tengamos un sistema de alertas tempranas y de vigilancia y control para poder actuar cuando algún tipo de evidencia nos señale que nuevamente tenemos que habitar con la pandemia. En adelante, orientarle al ciudadano de Cali la importancia del uso permanente de la mascarilla, del lavado frecuente de manos y del aislamiento. Nosotros tenemos además la responsabilidad de que ciertos espacios, como lo es el mío, sean mucho más bioseguros, pero que tengan una mayor ocupación para salvar el sistema. Y queremos adelantar a partir de este sábado un programa piloto para la reapertura de nuestro trabajo nocturno y de nuestros establecimientos nocturnos. Lo vamos a hacer con un aguelulo. Un aguelulo es una fiesta o una actividad nocturna muy zanahoria, pero queremos ir poco a poco aprendiendo cómo nos podemos volver a conectar sin poner en peligro la vida. Alcalde, ¿qué fechas tentativas para reapertura a partir del 1 de septiembre y otras a partir del 4? Digamos que, ¿cuáles son esas actividades que van a ir retomando actividades a partir de la próxima semana? En general, todas por decreto nacional empezarían el 1 de septiembre, pero en la perspectiva de Cali, con programas piloto, con firmas de pactos por la vida y con protocolos de bioseguridad. Nosotros no queremos cerrar a nadie, pero sí queremos que todo sector que tenga una reapertura cumpla esos parámetros. Protocolos de bioseguridad, programa piloto y pacto por la vida. En la medida que esto se haga así, no habrá problema para que se reabran los sectores. Alcalde, ¿cuánto lo de la reapertura con los vuelos que se van a partir primero de la reapertura con Soria? De septiembre, perdón. No tengo los datos, pero serán los que la aeronáutica va a permitir de forma progresiva. ¿Qué sectores? Los gimnasios, los establecimientos de educación no formal, los desarrollos de áreas que todavía no hemos logrado, digamos, identificar planes de trabajo, como pueden ser billares, jugaderos de sapo, todo, señor, casinos, todos ellos van a tener, pero todos ellos siempre con estos cuatro componentes no negociables. Pacto por la vida, protocolo de bioseguridad, a procesos de monitoreo, vigilancia y control y bajo un programa piloto para poder ver de lo simple a lo complejo nuestra reactivación económica. Acá se ha hablado de la posibilidad de peatonalizar la zona del parque, pero ¿de qué depende? Depende del acuerdo con los empresarios del sector y que esta peatonización no sea un desmadre, que no sea un problema grave, que no sea un problema anárquico e irresponsable. Bajo una estética consensuada, bajo unos parámetros definidos, yo no le veo problema en que podamos utilizar el espacio público.
para estos proyectos de gastronomía en el Parque del Perro. La idea de los también me interesa mucho que podamos tener estos carritos con comidas que se puedan mover por parques a través de unos acuerdos y que la gente pueda conocer por plataformas o aplicaciones de dónde a dónde se mueven. Esto es también una apuesta al sabor, a la memoria, a la gastronomía, y no le veo dificultades en desarrollar. ¿Hay posibilidad de la reapertura de la ciudad? Sí, hay posibilidades, es un tema que vamos a discutir poco a poco. Bueno, gracias.